La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados, expresa la voz de la amada esposa de Cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano. En hora con el corazón radio en comunión con Cristo, los invitamos a participar de la liturgia de las horas. 25 de octubre de 2018, jueves de la vigésimo novena semana del tiempo ordinario, de la Feria, Salterio primero, Hora tercia. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. El trabajo, Señor, de cada día, no sea por tu amor santificado, convierte su dolor en alegría de amor que para dar tú nos has dado. Paciente y larga es nuestra tarea en la noche oscura del amor que espera. Dulce huésped del alma. Al que flaquea, dale tu luz, tu fuerza que aligera. En el alto gozoso del camino, demos gracias a Dios, que nos concede la esperanza sin fin del don divino. Todo lo puede en él, quien nada puede. Amén. Llamé y él me respondió. Antífona del Salmo 119. En mi aflicción llamé al Señor y Él me respondió: Líbrame, Señor, de los labios mentirosos, de la lengua traidora. ¿Qué te va a dar o oh, a mandar Dios, lengua traidora? Flechas de arquero afiladas con ascuas de retama. ¡Ay de mí, desterrado en Masac, acampado en Kadar! Demasiado llevo viviendo con los que odian la paz. Cuando yo digo paz, ellos dicen guerra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Llamé y, y él, él me respondió. respondió. El Señor guarda tus entradas y salidas. Antífona del Salmo 120. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra. Está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El, el Señor, Señor guarda, guarda tus entradas y salidas. Entradas y salidas. Me he alegrado por lo que me dijeron. Antífona del Salmo 121. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Desead la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios te deseo todo bien. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Me he alegrado por lo que me dijeron. Lectura breve del libro del profeta Amós, capítulo cuarto. El Señor formó las montañas, creó el viento, descubre al hombre su pensamiento hace la aurora y la oscuridad camina sobre el dorso de la tierra su nombre es el señor de los ejércitos criaturas todas del señor bendecita al señor ensalzadlo con himnos por los siglos oremos señor dios que a la hora de tercia enviaste al espíritu santo sobre los apóstoles reunidos en oración concédenos también a nosotros Participar de los dones de ese mismo espíritu. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Soy el Padre Miguel Solórzano de la parroquia San Carlos Borromeo en Houston, Texas, y quiero enviar mi bendición. A todas las personas que escuchan, ora con el corazón radio. Que Dios los bendiga. Que el Señor esté con ustedes, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.